hacer el cartelito. Ahí Ahí está, está. perfecto. Estamos grabando. Excelente. Bueno, entonces, grabación de la entrevista de Ellen Portillo del 13 de agosto de 2021. Ellen, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros tu experiencia como directora de festival, de un festival miembro de FIBERO, del Espacio Cultural Iberoamericano. Nosotros con Antonella estamos, como decíamos antes de empezar a grabar, encarando una línea de investigación de la cual han habido algunas experiencias previas, pero nada a lo mejor tan ajustado a lo específico que a nosotros nos interesa, que son las cuestiones de género en las estrategias de producción y en las líneas de programación de los festivales escénicos del ámbito cultural iberoamericano. Para eso nosotros tenemos algunas preguntas que hacen parte de nuestra entrevista, pero sintámonos a gusto para interrumpirnos mutuamente o para traer experiencias y demás, porque la idea es que esto sea más bien una charla antes que una entrevista formal. Así que me gustaría, como para romper el hielo, preguntarte, Ellen, ¿cómo llegás vos al festival? Si pudieras hacerme un pequeño resumen histórico de tu recorrido para llegar hoy al festival en el que estás. Okay. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. De verdad que me pareció una propuesta muy interesante desde que leímos el correo y bueno, estamos acá para sumar a este esfuerzo tan necesario y tan importante que están haciendo ustedes. Mi nombre es Helen Portillo, yo soy salvadoreña. Hace ya 12 años fundadora de la Asociación Cultural y Real Teatro, que es la asociación que produce este festival, obviamente liderándolo yo. Entonces, nosotros desde que fundamos la agrupación nos dedicamos al estudio del clown escénico específicamente. Nosotros pues somos actores y actrices que en nuestra carrera de universidad nos topamos con esta técnica del clown y nos interesó bastante y nos hemos dedicado a estudiarla y a investigarla desde que estábamos estudiando. Y bueno, ya cuando empezamos con la agrupación, nos dedicamos específicamente a trabajar esta técnica dentro de nuestras propuestas teatrales. O sea, el clown escénico es como la técnica transversal de todas nuestras propuestas escénicas. Entonces, desde hace 12 años que empezamos con esa labor. Y desde hace 8 años, después de una gira que nosotros hicimos justamente por Argentina, que estuvimos girando por ahí 10 meses en toda Argentina con la agrupación, cuando nosotros regresamos a El Salvador, vimos la necesidad de crear el festival para promover esta técnica, pero también para promover un festival de manera independiente, porque en ese momento en El Salvador solamente se contaba con festivales gubernamentales que eran producidos por el Estado. Y justamente en ese año, que fue en el año 2014, tuvimos un cambio de gobierno que anuló el presupuesto que el Estado ya tenía para estos festivales y nos quedamos sin festival. A nivel gubernamental, que eran los únicos que se promovían, y unos dos festivales privados que tenían otras agrupaciones que dependían también mucho de recursos del Estado. Entonces, al anular este presupuesto, El Salvador quedó sin festivales. Entonces, pues nosotros con el grupo, viendo este contexto en el que estábamos, en el que se habían agotado todos estos encuentros que son tan ricos a nivel escénico, a nivel de formación y a nivel de intercambio también con otros grupos, dijimos, bueno, arranquemos nosotros con un festival producido por nuestra agrupación y que sea específicamente en esta técnica en la que nosotros hemos venido investigando ya durante varios años. Entonces, así fue como surgió esta necesidad de crear, de empezar a producir el Festival Internacional de Clown Escénico acá en El Salvador, de manera independiente, a garra, a pulmón y en realidad sin recursos, porque en el principio o sea, poniendo nuestros propios recursos, sin ningún tipo de apoyo. Y a medida han transcurrido se ha sumado el Estado, se ha sumado la empresa privada, otras instituciones que ya hacen parte y que están esperando año con año esta edición de esta fiesta internacional que tenemos acá en El Salvador. Entonces un poco
surge de ahí, de ver en el contexto político que nos quedamos sin esta participación de festivales, el iniciar, ¿no?, nosotros con este festival que organizamos, y también porque justo entre el año 2014 y el año 2015 El Salvador vive un contexto de violencia muy fuerte. No sé si conocerán un poquito el contexto acá del Salvador con esta problemática social que tenemos de las pandillas. Entonces, el año 2014, 2015 y 2016 fueron años muy violentos en que se incrementó muchísimo esta problemática para nosotros y teníamos casi 30 muertos diarios y todo eso que provocaba en la población. Entonces vimos también la necesidad de que el festival fuera como esta plataforma de donde la gente pudiese respirar de tanta mala vida, de tanta violencia, de tanto estrés, y que a través de la risa pudiésemos canalizar también el contexto que vivíamos, ¿no?, socialmente en ese, no, el contexto no ha cambiado, creo que seguimos igual, pero por lo menos de saber que por medio del arte y de esta plataforma que tenemos, poder aportar, ¿no?, a que la gente pueda respirar, a tener un respiro, que eso es, que es lo que hace el arte. Entonces, surge de esas dos necesidades, ¿no?, de promover un festival cuando nos habíamos quedado sin festivales y de también aportar al contexto social que esos años vivimos cuando surgió el festival. Y creo que el corazón del festival, más allá de promover la parte cultural en los espacios, en los teatros y en los centros culturales que tenemos, el corazón del festival siempre nació de ir a estas comunidades que tenían difícil acceso al arte, que jamás en su vida iban a tener el acceso a ir a un teatro, a participar de una obra de profesional. Entonces, el corazón que siempre nos ha impulsado es sacamos las intervenciones y las llevamos a las comunidades, a las cárceles, a los hospitales, a los hogares de niños, a los hogares de ancianos, que tienen cero posibilidad de acceder a ir a un teatro, sin olvidar pues también la parte programática en los teatros de la gente que ya es nuestro público, ¿verdad? Entonces, pero básicamente surge de estas dos necesidades del contexto mismo en el que nos encontrábamos, y de ahí nace, del 2014, el festival. Claro. Ellen, ¿hay algo de lo que nos mencionás respecto de la historia que tiene que ver con un modelo de producción independiente, que tiene que ver con un interés, como decías vos, social y político, que entiendo que eso también de alguna manera atraviesa la programación? Entonces, yo quería preguntarte, al momento de organizar el trabajo, al momento de hablar a lo mejor de las estrategias de producción, ¿ustedes tienen algún enfoque de género? ¿Ustedes cuando reparten el trabajo consideran las cuestiones de género, por ejemplo, para llevar adelante diferentes tareas, para armar equipos? Fíjate que sí, bueno, de hecho, desde las bases y desde la parte de selección de las agrupaciones, porque lanzamos una convocatoria cada año, termina la edición del festival y generalmente un mes después que hemos terminado con la edición, lanzamos la convocatoria para que la gente pueda enviar sus aplicaciones y su dossier. Entonces, desde que lanzamos las convocatorias y nos reunimos con el comité que selecciona estas propuestas, siempre nuestra prioridad, primero son propuestas promovidas por mujeres, o sea, porque también el equipo que producimos, en su mayoría somos mujeres. Entonces, es algo para nosotros fundamental y muy importante tener nuestra prioridad es aquellas propuestas que sean producidas por mujeres. Sin embargo, también ha sido bien duro, o sea, para nosotros como comité curador, esta parte, porque generalmente, por ejemplo, de 100 propuestas que podamos recibir de agrupaciones, 20 son de mujeres, y sigue siendo la prioridad propuestas dirigidas por hombres y actuadas por hombres en este rubro específico del clown, en el que la mujer todavía está como muy atrás del hombre, muy como con esta idea, ¿no?, de que el hombre es el que tiene el mejor sentido del humor, el más cómico, y la mujer acompaña nada más en escena sin tener un protagonismo esencial.
Entonces nos hemos dado cuenta en toda convocatoria que siempre nos sucede lo mismo, pero nosotros pues desde ahí tratamos como siempre de equilibrar, digamos, el tener la misma cantidad de propuestas de femeninas y masculinas. Desde ahí, la temática también es súper importante. Generalmente las propuestas que mujeres nos mandan tiene que ver con el tema de género, y le damos mucha prioridad a esas temáticas también. En sus puestas en escena, las compañeras trabajan, porque es un tema obviamente para nosotros necesario, y creo que todas tienen propuestas que aborden estos temas en la parte de género. Entonces son también para nosotros prioritarios promoverlos, ¿no? También acá en El Salvador. Y bueno, hubo una edición específica que fue en el año 2018, donde contamos con muchas más mujeres, mucha más participación de mujeres que hombres. Y esa edición nosotros la aprovechamos muchísimo, porque al vernos que en ese año sí habíamos recibido muchas propuestas que tenían que ver con el impulso y emprendimiento artístico de mujeres, aprovechamos a darle ese enfoque a esa edición, ¿no? A la parte de género mucho, ajá, a la parte de todas estas iniciativas de mujeres, y tuvimos muchos eventos, conversatorios, charlas, talleres, que era solamente enfocado en este tema de género. Entonces, sí es un desafío. De todas maneras, tratamos en nuestras bases como de establecer, también hemos creado, porque a veces, bueno, en los festivales ustedes saben que nos conocemos así de primas a primeras, nunca nos hemos visto con los otros compañeros. Entonces solemos establecer también protocolos, digamos, como de cuidado hacia algún abuso que alguna compañera pueda tener por parte de otros compañeros de otras agrupaciones. Entonces eso también lo dejamos muy claro en la convocatoria. Las agrupaciones firman también como un acuerdo de la no violencia hacia la mujer en nuestro espacio de festival, porque pasa, y ha pasado en muchos festivales que hay pues compañeros que violentan, ¿no? Entonces sí tenemos muy claro que nuestro espacio queremos que sea libre de violencia en ese sentido, y también como tratamos de establecer estos protocolos de cuidados hacia nuestras compañeras. Entonces, como son cosas, digamos, que vamos ahí como sumando y engranando desde la producción, y pues para que es de nosotras también y para nosotras, pues. Claro. Ellen, ¿y vos a qué te pensás que se debe esa propuesta de mujeres de 2018? ¿Hubo alguna cuestión de coyuntura que hizo que justamente esa programación tuviera tantas propuestas lideradas por mujeres? Fíjate que este año, en ese año justo, nosotros conocimos a una chica, a una artista, que coincidimos en un festival en Cuba con ella, donde ahí íbamos participando nosotros como agrupación, y esta chica conocía a muchas redes de mujeres artistas clown. Hay una red muy fuerte en Brasil, hay una también muy fuerte en Colombia y una red en México, que son como los países que lideran esta red y que son muy fuertes, que están las compañeras organizadas y que están como generando actividades bellas de manera independiente y con sus grupos. Entonces, en ese año coincidimos con ella en un festival y ella nos dio muchos contactos de muchas compañeras que nosotros, o sea, no conocíamos y que de pronto no sabían que existían, y que tampoco ellas se enteraban mucho porque no seguían nuestras redes, porque generalmente la convocatoria la promovemos en las redes de la agrupación y las redes del festival. Entonces, yo creo que se debía mucho al desconocimiento de pronto de las compañeras en ese sentido, porque al tener ese contacto con ella y que empezamos a regar como la bola entre estas redes de mujeres que ya existen y que han venido trabajando durante muchos años, entonces ahí tuvimos como un mayor número de aplicación de género femenino en esa edición. Entonces, creo que mucho partía del desconocimiento, ¿verdad? De que de pronto no estábamos enredados, y ya con esa oportunidad que se abrió,
ya ellas pudieron como conocer. Entonces ahí es donde también yo resalto que el trabajo de redes es muy importante y bastante necesario, ¿no? Para estas cosas que suceden y que de pronto no nos enteramos que pasan, no nos enteramos que existen y que entre redes sí podemos como promover esto que pasa claro. Alrededor del mundo. Sí, está buenísimo y también potenciarse, ¿no? Tejiendo redes, como vos decís, y visibilizando también el trabajo de las compañeras. Yo te quería hacer una pregunta en relación a algo que mencionaste, Helen, que me interesó particularmente. El tema de los protocolos y estos acuerdos de no violencia hacia las mujeres. Me emociona saber que se está trabajando así y quería preguntarte cómo fue el proceso cuando empezaron a pensar ese tipo de protocolo y cómo fue que pensaron en este acuerdo que hacen firmar a las compañías, que me cuentes un poquito ese proceso de trabajo. Fíjate que mucho partió de una experiencia que nosotros tuvimos en un festival como que participamos nosotros como agrupación, donde vimos y lastimosamente era un festival muy bonito, que me voy a reservar el nombre, pero que varias compañeras sufrieron de algunos maltratos y algunos abusos por parte de otras compañías. Entonces, empezamos muy bien ese festival, pero a mitad de la semana, pues, se empezaron a complicar muchas cosas y terminó mal, ¿verdad? Entonces, obviamente, escuchando a las compañeras desde lo que habían, o sea, nosotras como mujeres de la compañía no digamos, no salimos afectadas directamente, pero sí nuestro apoyo y solidaridad con ellas, pues. Entonces, las escuchamos sus experiencias, tratamos como de buscar ayuda en la parte de producción del festival y no la tuvimos. Entonces, como a veces los festivales, bueno, venía a actuar y ya cuando te vas y ya estuvo, ¿verdad? Y pasan muchas cosas, la verdad, que de pronto la producción con tanto trabajo, que también es entendible, no se dan cuenta. Entonces, digamos, cuando hubo esta parte de buscar el apoyo en ellos, pues no se tuvo y digamos que quedó como un mal sabor de boca y eso para nosotros fue como una lección aprendida de decir, bueno, yo como productora de mi festival, si quiero acompañar a alguien que tenga en la misma situación que vivió las compañeras en este festival, o sea, yo en mi espacio que yo lidero, sí quiero que se sientan acompañadas, que se sientan acuerpadas y que también podamos solucionar de alguna u otra manera la situación que pueda vivir de algún abuso, de algún maltrato que otro compañero pueda tener. Entonces yo creo que de ahí surgió nuestra necesidad de crear este protocolo. Obviamente, o sea, sí, para serles sincera, no, hay unos que no los quieren firmar, vea, porque también, o sea, nos topamos con muchos compañeros que se sienten intimidados por eso mismo, pero o sea que al final es también como una cuestión de entender y de saber que es un requisito para nosotros fundamental y muy importante. Entonces, pero creo que parte de esa experiencia que tuvimos y de pensar en eso, o sea, yo sí quiero crear un espacio donde las compañeras que vengan a mi festival es dirigido por mí y por también muchas mujeres de mi organización. O sea, queremos que sí se sientan acompañadas y que sí se sientan acuerpadas ante cualquier suceso que pueda pasar con los compañeros, con los técnicos de los teatros donde ellas montan y se presentan, con el público también que se presentan o la institución que compra una función y que tenemos que presentar ahí, ¿verdad? Entonces, claro. Desde ahí parte para nosotros como ese impulso de hacerlo. Claro. Y ahí mencionabas algo que también te lo queríamos preguntar respecto de los públicos, ¿no? De las audiencias del festival, ya como para cerrar esta primera parte de la entrevista. ¿Cómo considerarías vos, Helen, el tema de los públicos frente a las líneas de programación que vos tenés en el festival, ¿no? Esto que me decías, bueno, hay propuestas que tienen que ver con enfoques de género, hay una dinámica de trabajo que tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo ves o cómo crees que percibe el público del barrio, de la ciudad, todo esto? Fíjate que eso ha sido como bien interesante porque al menos nosotros, que por eso es un poco que nos hemos quedado trabajando sobre esta técnica, porque el clown
te entra de una manera tan divertida que de pronto no es tan chocante para la gente analizar y concientizar en estos temas. Entonces, y las propuestas que hemos tenido que han sido como enfocadas en ese tema, generalmente la gente cuando nos escribe después a la página como para comentar, son como las que más comentan en el sentido de, o sea, como, wow, me hizo pensar y analizar esta obra sobre esta situación X que yo viví también como mujer y que me tocó y que me identifiqué. Generalmente estas propuestas son las que la gente más como comenta, nos retroalimenta de decir, lloré con la payasa, porque a mí también me pasó esto y me identifiqué tanto, porque como el clan tiene un lenguaje de decirte algo de manera tan, tan divertida que yo, o sea, yo la recibo y me identifico inmediatamente contigo y como esa sinceridad que el mismo clown te la cuenta, hace que el público sea sincero y de decir, a mí también me pasó eso y me sentí como la payasa, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido muy gratificante cuando hemos tenido compañeras que abordan ese tipo de temas y ver a la página cómo se mueve, ¿no? En cuanto a comentarios, retroalimentación. Entonces yo creo que ha sido para nosotros muy importante el lenguaje que usar el clown para hablar sobre estos temas en escena, porque creo que por ahí como que la gente digiere de manera diferente la propuesta. No estoy diciendo que otros lenguajes no lo puedan hacer, pero al menos con este lenguaje que nosotros trabajamos en el festival, creo que es muy digerible para el público, y no solamente para mujeres, también para algunos hombres que también nos retroalimentan y nos comentan y dicen, o sea, sí, tiene razón, o esa parte. Entonces creo que sí, el lenguaje del clown nos ha ayudado a que este tema la gente lo pueda digerir de una manera diferente. Claro, y en ese sentido, dado que el modelo de producción del festival es independiente y dado esta condición popular, ¿no?, del lenguaje, porque con la risa nosotros somos capaces de interpelar a todos los públicos, ¿considerás vos, Helen, que existen políticas públicas en el país que acompañen, o sea, en tu país, ¿no?, que acompañen a las voces disidentes en términos culturales, o es a lo mejor un área de vacancia? ¿Cómo sería la relación del festival con eso, con las políticas locales con relación a eso? Pues fíjate que acá es muy cuesta arriba todo, la verdad. No solamente en esta parte de políticas culturales en las poblaciones disidentes, sino que en general todo el arte y la cultura es cuesta arriba. Entonces no hay políticas públicas que nos respalden, que nos acuerpen, digamos. Ha sido muy difícil. Estamos también ahora mismo en un contexto político bien complicado, donde todo este tema de las minorías se ha invisibilizado totalmente. Entonces, creo que mucho más que los años anteriores, la verdad. Entonces, no, lastimosamente no hay políticas públicas y sí, digamos, o sea, es cuesta arriba en todo sentido, no solamente en temas de género, sino en todo sentido. Y bueno, ahora la tenemos más cuesta arriba. El tiempo de pandemia también viene a incrementar todo esto, ¿no? Porque ha pasado como a segundo plano todas estas políticas que nunca tuvimos y que de pronto se quedaron nada más en negociación y en la mesa, y que este tiempo viene a que las tiren, porque entonces la prioridad es otra, ¿verdad? Entonces, es todavía se vuelve a empezar de cero. Si es algo que algo, digamos, que si había algo que ya estaba charlado sobre la mesa en esta parte de políticas públicas, la pandemia lo vino a quitar y ahora no existe. Entonces toca volver a esperar que pase todo esto y volver a reincidir en la importancia de crear estas políticas públicas a nivel de género, a nivel de arte y cultura, a nivel de las mujeres que estamos produciendo también, porque
porque en El Salvador hay compañeros que producen, pero también hay muchas mujeres que producimos y que nos pasa también esto, que nos invisibilizan, porque es algo que, digamos, como ellos normalizan es esta parte. Entonces, para las mujeres productoras de El Salvador es muy duro también esa parte, pero sí, como todo esto toca como volvernos a sentar y volver a poner estas políticas sobre la mesa e incidir en que sí existan, pero de momento no. Bien, Helen, te quería preguntar en relación a lo que mencionás, ¿no? La posibilidad de crear estas políticas que un poco apoyen el trabajo de las mujeres en esta invisibilización histórica que venimos atravesando ya hace muchos siglos atrás. En este sentido, te quería preguntar como hacedora cultural, si tuvieras que pensar como qué propuestas estimularían la actividad teatral, trabajarían en pos de esta igualdad. ¿Qué se te ocurre que podría gestionar el gobierno desde el punto de vista de alguna política pública o algún financiamiento? ¿En qué, si tuvieras que decir, bueno, organizo un eje de propuestas desde mi festival, desde tu lugar de hacedora cultural, qué propuestas le harías al gobierno tanto de tu país como a nivel internacional iberoamericano? ¿Qué se te ocurre? Fíjate que de momento, bueno, nosotros acá hemos tratado de enredarnos, digamos, como con las mujeres productoras que estamos acá, como primer punto de trabajar en sinergia y en red. Ha sido muy difícil también esa parte y bueno, como ahora, como les mencionaba, en el tema de pandemia mucho más, porque cada quien está salvando el pellejo como puede. Y tratando de salir adelante como puede. Entonces, digamos que este distanciamiento también nos ha distanciado de pronto del trabajo que podíamos haber logrado con otras compañeras de sinergia en esta incidencia. Pero yo creo que lo importante es primero la organización de nosotras, o sea, de nosotras en ese sentido, como productoras, como directoras artísticas, como mujeres que lideramos agrupaciones culturales, lo primordial y lo que debemos de hacer es organizarnos, o sea, organizarnos entre nosotras, definir objetivos, propósitos y cuáles serían como lo que a nosotras nos interesa en este tema de políticas públicas como mujeres artistas y productoras, que nos interesaría que el Estado asuma hasta cierto punto. Entonces, yo creo que empezar desde la organización de nosotras, y eso digamos que es para mí lo primordial y la primera propuesta, con esto de ir paso a paso, que es lo primero que tendríamos que hacer nosotras acá en El Salvador para poder tener una incidencia que parte desde la organización de nosotras mismas, de por ahí dejar a un lado nuestros egos de los artistas, de lo que hemos como logrado en la vida, y unirnos y organizarnos. O sea, creo que o sea, a priori mi propuesta es la organización de nosotras para poder de verdad tener, o sea, como aclarar nuestras propuestas, nuestros objetivos y nuestras metas y lograr estas políticas públicas y esta incidencia a nivel del Estado, ¿no? Entonces, pero yo mi propuesta ahorita parte de la organización de nosotras. Perfecto, me encantó el concepto de enredarnos, me gustó mucho, que tiene que ver con las redes de las que hablabas antes también y me parece una bella acción y metáfora. Claro. Bueno, para profundizar un poquito más en lo que venimos conversando y creo que nos va a servir para pensar un poco más en profundidad, algo que mencionaste al pasar que tiene que ver con como hacedora cultural, como gestora, ¿cómo percibís estas desigualdades de género en el campo teatral, en este caso, en tu contexto de producción, ¿no? ¿Cómo se perciben esas desigualdades, esta invisibilización, estas cuestiones de las que veníamos conversando? Mira que ha sido, bueno, yo soy mamá también, tengo un niño, entonces, primero parto de que es muy difícil, ¿no? Como esta parte de partir la maternidad con todo este trabajo de producción que hacemos, entonces es bien cargado a nivel laboral. Obviamente mi compañero es un gran apoyo para mí también, compartimos de manera igual responsabilidades como una comunidad que somos, entonces, y hemos sostenido esto también durante ya 12 años trabajando, siendo familia, siendo padres y saliendo adelante, pero
Y ya a nivel de gestión, algo que como equipo de trabajo pues no, nos da rabia, por ejemplo, partiendo de cosas sencillas, de que a veces cuando vamos a una empresa o algo así, por ejemplo, si la gerente es una mujer, entonces tiene que ir él para que la convenza. Y hemos tratado como de romper esa parte, aunque hemos terminado con muy malas, que nos dicen que no nos apoyan, pero ha sido a nivel social muy duro, porque generalmente mucha de la gente que tiene esta idea de gestión nos dice, no, como las ideas, ¿verdad? Que para ellos es normal, no, que ustedes sean inteligentes y que si el gerente de la empresa es un hombre, que vaya Helen, o sea, ¿por qué tengo que ir yo a convencer a un hombre de que apoye mi festival siendo yo mujer? O sea, puede hacerlo ya hacer perfectamente y de hombre a hombre hablar sin ningún problema. Pero es como esas cosas que la sociedad normaliza y que nosotros tratamos de romper mucho en la gestión, pero que es bien duro porque, o sea, como ya está súper normalizado esa parte, entonces nos terminan diciendo, no, si yo, por ejemplo, mando a mi compañero a que gestione con otro hombre, porque en la lógica social, la mujer va a tener que convencer a ese gerente de empresa para que apoye, o sea, y entonces, desde cosas tan sencillas como esas, de ya ideas que la sociedad tiene, de quién gestiona qué, entonces es bien duro ya, porque si uno viene con otra idea de gestión y de decir eso no es así, o sea, desde una idea que ya pues de igualdad y de género, que los dos podemos conseguir lo mismo y o sea, negociar con cualquier género y tener resultados, entonces desde ahí es muy duro, digamos, esta gestión, ya pensando nosotros en esta base, ¿no? Entonces, y bueno, esa es una, la parte más de negociación, digamos, la parte sí de invisibilización, de creer que solamente como los buenos proyectos y eso pueden ser dirigidos por hombres y que no es así totalmente, que una mujer puede dirigir igual que él y tener la misma responsabilidad y el mismo resultado exitoso de un festival, lo puede hacer igual una mujer que un hombre. Entonces, pero esas son como ideas más sociales, también más que están arraigadas a muchos compañeros, acá artistas de nuestro país, a muchos directores teatrales que están las ideas ahí, y que me toca a mí como directora de este festival luchar contra eso también, porque nos hemos topado muchas veces con directores de teatro que llegamos, mi compañero y yo, a dar la propuesta, soy yo la que hablo y digo y explico todo absolutamente cómo va a estar estratégicamente producido, pero esperan la respuesta de mi compañero. Entonces, para mí eso también ha sido como bien chocante en esta cultura, en estas ideas que están súper arraigadas, porque lastimosamente, como todo el mundo, pero creo que acá es muy fuerte todavía la cultura patriarcal, pero fuerte. Entonces, han sido como desafíos personales, ¿no? En los que yo me he encontrado a nivel de gestión y en este paso de encontrar la igualdad en la producción, sobre todo más que es la lucha de agentes externos, no tanto de nuestro equipo, porque nuestro equipo es importante en la que la igualdad está como prioridad para nosotros. Entonces, como equipo vamos funcionando sobre esa línea y con bases muy fuertes en esto, pero cuando nos topamos afuera, cuando ya vamos a hacer gestión, tenemos que luchar con estas ideas y enfrentarnos a estos gigantes que creo que ya eso externo es mucho más difícil de medir y de, o sea, incidimos, pero es bien difícil para nosotros lograr, por ejemplo, que un director de Teatro X tenga todavía esa idea preconcebida sobre el liderazgo y la dirección de una mujer y tenga que acudir a mi compañero y decidir con él. Entonces, creo que son como las cosas a nivel de gestión y producción en las que yo, como el que soy la que impulso esto, me he tenido como que enfrentar y pues que son desafíos, ¿no? Completamente. Y te quería invitar ahora que pensemos un poquito, vos que tenés contacto con también hacedoras teatrales de otras latitudes y que podemos empezar a pensar más allá de tu labor en ese contexto de producción específico,
invitarte a pensar un poco en la realidad teatral contemporánea de los festivales iberoamericanos en general y cuál es la relación con la perspectiva de género. ¿Notás que están pasando cosas a gran escala a nivel iberoamericano? ¿Que hay avances? ¿Notás que falta muchísimo? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Sí, yo creo que falta bastante. Yo creo que primero es, que por eso me parece muy importante el proyecto que ustedes están haciendo, porque yo creo que es muy importante hacer un mapeo de cuántas mujeres hay a nivel latinoamericano o del mundo liderando estos festivales o agrupaciones artísticas. Porque no sé si existe ese mapeo, al menos, por ejemplo, de esta red que yo les hablaba, de Brasil, de México, ellas están muy mapeadas, están todas ubicadas y que saben quiénes son, qué grupos dirigen, qué propuestas, qué proyectos. Entonces yo creo que si se hace necesario este mapeo, que me parece que la iniciativa de ustedes puede ser como una plataforma que impulse este mapeo de identificarnos entre nosotras y saber qué estamos haciendo. Entonces, creo que es algo muy importante esta identificación, este conocimiento, porque no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, qué estamos haciendo en nuestros países y a nivel artístico. Entonces, creo que es muy importante eso, o sea, elaborar este mapeo. Visibilizar este mapeo también para que nos podamos como conocer entre nosotras y la red, o sea, para mí el trabajo en redes es súper importante, o sea, crear estos espacios de encuentro entre mujeres productoras, entre mujeres artistas, directoras, o sea, creo que se hace muy, muy necesario también como crear este espacio solamente para nosotras, donde no tenga que entrar como ningún otro compañero, sino que todas estas mujeres que a nivel latinoamericano y a nivel del mundo están creando y están produciendo, necesitamos un espacio para nosotras, ¿no? Y eso es lo que después genera también y atrae nuevas como organizaciones con otras, que también genera otras sinergias, otras conexiones. O sea, creo que es importante después de este mapeo, de esta visibilización, crear un espacio donde podamos conectarnos y coincidir con más compañeras en trabajo y obviamente pues, también de esto mismo que hablábamos de creaciones públicas a nivel latinoamericano que nos respalden en este trabajo de producción que ya venimos haciendo. Helen, tengo una pregunta que me surge cuando te escucho reflexionar en torno a esto y que me parece que también estaría bueno conocer tu opinión. A ver cómo la puedo formular. Esta dinámica, ¿no?, que vos mencionás, evidentemente de una dominancia cultural, patriarcal, asertiva, concreta, ¿vos percibís que es algo que tiene que ver estrictamente con el género o también lo ves con otras minorías culturales, en cuestiones religiosas, color de piel, pueblos originarios? Ahí hay algo que tiene que ver, lo menciono porque me parece que también está bueno pensar nuestro espacio cultural iberoamericano como un espacio de hibridez cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que es esa dinámica ampliando a lo mejor el concepto, no sé, de minorías para poder tener el crisol completo? Yo creo que sí, que no solamente se da en una parte de género, sino también de las minorías. Por ejemplo, o sea, yo te hablo desde mi realidad de acá de El Salvador, donde El Salvador es un país el 60% protestante a nivel de religión, así como tú comentabas, el 40% católico. Y entonces está ideológicamente a nivel religión dividido totalmente. O sea, entonces, pero sí hay como esa diferencia, digamos, bueno, tú procesas otra religión diferente a la mía, ya no contigo. Entonces creo que pasa en todo eso, ¿no? Entonces, y bueno, acá en El Salvador, históricamente también esta minoría indígena, nosotros no tenemos indígenas, porque en el año
32 tuvimos un presidente que sacó a todos los indígenas. Entonces, El Salvador viene ya de una historia de acabar con la minoría, de aquello que no tiene fuerza o que no me interesa como político, digamos, lo acabo y lo termino. Entonces venimos ya con una historia de esto, de no escuchar a la minoría, de invisibilizar a la minoría en todo sentido. Entonces, por lo menos acá sí es algo muy fuerte que históricamente se ha venido haciendo, que sigue ocurriendo, porque, o sea, si tú ves acá Centroamérica, Guatemala todavía conserva una cultura indígena muy fuerte y tienen como sus grupos y tienen políticas culturales y es como un patrimonio. Acá en El Salvador los acabaron hace años y no hay, o sea, y por mucho que se queda como en un discurso político, los asentamientos todavía, por ejemplo, en este caso de indígenas que existen, vamos a apoyarles, o sea, se queda en discurso político, pero no pasa de eso. Pero sí, o sea, hablando de minorías y qué pasa también con todos, o sea, yo creo que sí, no solamente es una cuestión de género, es en todo esto que yo invisibilizo y acá se da muy fuerte, me imagino que será así en todos los países, pero desde la realidad, o sea, aquí la minoría no tiene voz, no tiene voto, no tiene visibilidad, no tiene... Para el Estado o para la sociedad misma, la capacidad de resurgir y de liderar. Entonces, es muy fuerte esa parte. Vale. Bien. Bueno, a menos que Anto tengas alguna pregunta más, para mí está buenísimo esto que estamos charlando y creo que ya Helen nos ha dado un insumo muy, muy importante para nuestra investigación. Sí, Helen, nada más agradecerte por tu tiempo, por tu gestión tan comprometida y por estas reflexiones que nos regalás hoy, a partir de las cuales también vamos a poder empezar a pensar un poco más en profundidad en estas concreciones de cuestiones por ahí más teóricas que pensamos desde lo conceptual y no hay nada más atractivo que contrastar todo ese universo conceptual con lo que está pasando en concreto en cada uno de los países, con sus realidades, pero bueno, con cuestiones de género que igualmente nos atraviesan por igual, más allá de digamos, cuál es la realidad particular de cada uno de los espacios, podemos trazar estos grandes ejes y seguir analizando y avanzando en conjunto, enredándonos, como dijiste vos, que me encantó. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, bueno, por esto, ¿no? Me parece muy importante y bueno, cualquier cosa estamos aquí a la orden para sumarnos, para colaborarles, así que gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Helen, un placer, muchas gracias. Estamos en contacto. Listo, listo. Chao, chao. Hasta luego. Muy bien, chao. Chao. Muy bien.